comienza a subir en las costas de la isla de Vancouver y las temperaturas comienzan a descender. Para uno de los mamíferos de mayor tamaño de la isla, ha empezado un juego de espera. Más de 7.000 osos negros transitan por la isla. Necesitan acumular reservas para el invierno que se avecina. Pero las existencias de bayas, su sustento veraniego, se empiezan a agotar. Estos animales de hábitos alimenticios oportunistas deben buscar otra forma de sustento para superar las épocas de escasez. Con los cambios de estación, las repercusiones no se sienten solo en tierra. En verano, las aguas del Pacífico que circundan la isla son un enorme batido de proteínas. Pero ahora que se aproxima el invierno, la abundancia de plancton empieza a decrecer. Y pequeños cardúmenes de arenques del Pacífico se concentran para alimentarse de lo que resta. Estos peces son una comida altamente energética para las aves tan bullidoras como estos araos. Cuando los arenques se sobresaltan, su respuesta instintiva es de agruparse estrechamente, formando una esfera protectora conocida como bola de carnada. Es cuestión
Muy cerca de las costas, los arrecifes de roca sumergidos en torno a la isla de Vancouver forman un colorido paraíso de agua fría. Hábitat de abundantes criaturas marinas. Allí donde las corrientes de las mareas son fuertes, prosperan comunidades ancladas de animales filtradores que dependen de las corrientes para atender a sus necesidades. Los gusanos de Belidae dejan flotar las plumas de sus pegajosos tentáculos.